Hola gente creativa, aquí estoy de regreso otra vez y hoy les quiero mostrar, bueno, les voy a mostrar el papel y el álbum que hice al final. Es algo que hice a último momento. Un compañero en el trabajo, hoy fue su último día y yo le quería regalar algo, pero después dije mejor le voy a hacer algo porque él dice que se quiere meter en esto del scrapbooking y todo eso, y dije pues le voy a regalar algo que para que él vea y se inspire y todo eso. Y fue como fue algo de último momento, lo acabé ayer en la noche, muy noche, y hoy en la mañana lo grabé pero en mi carro, por eso van a ver el video un poco extraño, raro, de yo en mi carro. Pero esta es la colección de papel que usé, que compré en Michaels en la oferta que siempre tienen, y se llama barril de whisky. Y lo compré porque a veces siempre hay cosas como para mujeres, para sí, todo eso, pero no hay para hombres. Y pues lo compré y dije, oh, pues algún día lo usaré. Y es que él ya había visto proyectos que he hecho de scrapbooking y le gustó uno. Es un álbum, lo hice como un tipo portafolio. Pero ese lo hice más grande y a él ese le gustó y dijo que se veía bonito y todo eso. Y dije, oh, pues me acordé que le había gustado ese, y dije, le voy a hacer uno en una versión chiquita. Se ve muy, muy bonito porque está chiquito. Solo una hoja necesité para usarlo en el álbum. Y como no lo usé, tampoco usé, pero de aquí sí ya usé una de cada. Aquí no lo usé porque tiene como flores y así, pero sí, este es el papel. Todavía me queda una hoja entera de esta colección de papel. Y sí, está bueno para hacer un álbum para un hombre. Y luego también usé estos muñequeras de cuero. Y los usé para que hice como la agarradera. Aquí lo corté, lo quité porque se puede quitar, y aquí lo corté y como que lo redondeé. Y ya así lo hice para que fuera la agarradera. Y le puse brad para que se agarre. Y luego ven que a veces tiene ese como el strap, como para cerrar. Lo que hice fue que corté como por acá, lo doblé así para que se viera como el strap, como para cerrar el portafolio y así. Y pues sí, eso es lo que hice y les quiero mostrar cómo me quedó el álbum. Me gustó mucho porque está chiquito, se ve chistoso. Espero y les guste. Déjenme saber qué piensan y ahí nos vemos en el próximo video. Bye.